Oye, mira aquí. Eso no lo dejó. ¿Y qué hombre de ahí? Pero. ¡Oh, pues! ¡No! Él tiene una máscara puesta, Jason. Jason. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Acaso se la garganta? No, él no habla. Yo no lo he escuchado hablando todavía. ¿Qué habla, ¿y esa vocecita? Pero ve acá. Ah, lo va a relajar. Ay, Dios. Esa es la vaina que yo no hablo por eso. ¿Y por qué? Me relajo. Ay, Dios. Vaya, el efecto Romeo. Ay, pero regularmente lo hacen así, no tienen una voz así como. Así, no, eso le ponen un efecto. Le ponen un efecto. Te voy a cortar. No, eso le ponen un efecto. Oye, ¿cómo que habla el hombre? Sí, le pone un efecto. Sí. Cada vez que yo hablaba, la gente decía que ven, mátame, ven. Ven. Y yo decía. Por eso es que yo no hablo en la película. Sí. No, pero ¿y cómo te llegó aquí a la República? Porque tienes un personaje de fuera. Yo vine en un barco aquí. Sí. Ah, sí. ¿Y atrás de qué? No, que le iba a dar un fuetazo a uno. Y yo se metí en un barco, se me perdió. Y yo caí aquí. Ay, yo me quiero ir de aquí. ¿Se quiere ir? Ay, sí. ¿Y por qué? Yo iba a conseguir trabajo. Y lo que conseguí, cuando que me vieron el machete, fue a pelar coco como me pusieron. Sí. Ah, tú tienes un machete. Digo yo, hey, yo soy Jason, el de la película. Ah. No se lo creen, Pero con esta boca, ¿quién me va a creer? Sí. Sí. Ay, mire, ¿usted no estaba en el Conde en estos días? Sí, sí. ¿Usted estaba allá? Yo puse un sombrerito de Freddy Krueger que me lo traje en el bolsillo sin querer. Ajá, ajá. Sí, entonces yo lo puse en el piso y me puse así. ¿Y dije, porque usted es amigo de Freddy Krueger? Ah, pues ¿son colegas? ¿Asustamos juntos? Sí, sí. La vaina fue que... ¿Dicho asustan juntos? Sí. La vaina mía fue que yo estaba pecando. Mm. Entonces cuando iba a tirar el anzuelo me enganché yo mismo y me jugué. Yo no sé nada. ¡Ay, Dios! Sí. No puede ser posible. Sí, pero Dios no, mío. Mi amor, no, esto no era mío, esto era estaba haciendo frío. Ajá, entonces me tiré esta careta, yo la encontré fue bollando. Sí. Sí, yo me la puse, sí. Y una cosa, don Jason, y aquí en su estadía en el país. Pero Jason. No, me dio la gripe. Yo estoy loco para meterme una plumita de baby. Ay, Dios, pero. Es la que anda. Mire, don Jason, le dio la gripe mala. Ay, muchachos. Yo no sé, ese es un término muy sencillo. Sí, sí, le dio la gripe mala. Ay, buena. La gripe mala. No, pero es más suave que otra. A mí me tiene que dar mala la gripe, yo soy malo. Es verdad. Claro. Siendo que se plato con una dominicana, porque como que él tiene. ¿Quién? Una dominicanita, una cosa, ¿no? Yo me junté en una pieza con una dominicana. ¿En una pieza? Sí. Que el baño está afuera. Sí, exacto. Ay, sí, entonces. Sí. Compartido con varias piezas. Exacto. Tú no tienes que hacer la fila y esperar que un hijo de su mamá le dé la gana de bañarse. Porque hay gente que dura en el baño una eternidad. Sí. Señor, si usted dura mucho en un baño para hacer sus necesidades, no adquiere una pieza compartida. Que habemos gente que tenemos necesidades. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo vivía en una parte atrás, en una pieza. Sí. Y yo. PA. ¿Cómo PA? En inglés, PA. Sí. Eso fue lo que yo di para conseguir a muchos PA. Ah. Sí, entonces yo me junté con una muchachona y tuve que dejarla. ¿Y por qué? Porque ella asustaba más que yo. No. Estaban compitiendo. Estábamos compitiendo. ¿Qué único compite? Salíamos a asustar. Ella se corría. Yo la veía después de la mañana a ella. Yo digo, yo no te levanto cuando yo estoy aquí, espérate. Arrópate. Arrópate, sí. Tenía una mezcla ella. ¿Qué de qué? De Fiona. Dice, no. No. Bueno. Yo dije, no, yo no voy a. No, no quiero competencia porque. La vaina es que yo nada más salgo para pa Halloween ahora. Y se pica bien, ¿no? ¿Para dónde? No, ¿para qué tengo, yo, hoy, oh, no, hoy yo estoy full. Sí. Yo soy como Santa Claus un día y ya. Sí, porque y se pica bien. Ahora, mañana en adelante, yo vuelvo a mi trabajo normal. ¿Y cuál es su trabajo normal? Tengo una puesta de pelacoco y caña. Ah, sí, claro. Mira. Ah, porque es que hay, exactamente. Usted como Santa Claus, que Santa Claus la más pica. No, para el 25. Para el 25 de diciembre. El 25 lo rico. Sí. Y el 6 lo pobre. Lo pobre, sí. Exactamente.
Vérate, muchacho, pero quítate. Es que esta máscara me tiene jodido. Pero ven acá, Jason, ¿y cómo usted ve la situación política del país? ¿Cómo usted ve? Asusta más que yo. Sí, asusta más que yo. Yo le invitaron al teteo de ahí, de la zona colonia. No, de ir para allá. Yo tuve que. Yo lo voy a confesar aquí. No, nadie me conoce. Yo me quito no, de cara no, y me no, conoce. No, sí, sí. Nadie. Yo tuve que ver con eso. No, sí, yo tuve no. Sí, yo tuve que ver con eso. Bueno, porque yo convoqué a los muchachones de la 42. Ajá. Sí, le mandé un WhatsApp por el grupo. ¿Usted tiene WhatsApp? Oh, el terror se llama. Sí, sí, el terror se llama. Sí, le dije, porque yo no utilizo esta voz. ¿Que no lo dejan en azul, lo dejan en rojo? No, yo esta, en la nota de voz yo le pongo un efecto. Ajá. Que va a saludos, muchachos. Ah, sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. Ah. Entonces yo quisiera hablar con esta voz, ¿quién me va a hacer caso? Sí. Entonces tengo ahí en mi estado, muchachones, hay una vaina, pero con la voz, es verdad, cosas. Hay una vaina para allá, para la zona colonial. Vámonos para allá. Y ármense todito. Ajá. Sí, porque nada más soy yo que tengo autoridad para tener esto. Ya, exactamente. Entonces ellos me dijeron, vámonos para allá, para la 42. Pero hubo uno de que de un edificio rojo. Coño, que se da más miedo que yo. Ese sí está complicado. Ese está más complicado. Ese está complicado. Cada vez que se habla de un terror, que una cosa. Pero me imagino que usted está actualizado, usted tiene redes sociales, su Instagram. Pues, si yo tengo un maquito. Ah. Es que yo estoy roto acá. Yo quiero ir para mi país, que allá por lo menos me hacen caso. Ah. Yo no hablo allá. Oye, ¿cómo yo no hablo aquí? Allá yo me paro en la calle, fui allá, y yo, porque yo he parado y tengo miedo, tú sabes. Yo he parado así, tú ves. Aquí me ponen, oye, yo me di que me paré así, me echaron un chico que estaba pidiendo. Oye, yo estaba así pidiendo. Entonces yo me quiero ir para mi país. Ayúdenme ahí. ¿De dónde es que es Jason? ¿De dónde es que es Jason? Yo no sé. De fuera. De fuera. De fuera. Yo llegué aquí en el barco. Yo soy de para allá afuera. Después del mar. Después del mar. Ay, Dios, Jason. Hoy ¿verdad? De Halloween. Sí, esa cosa, sí, recibido la visita de Jason. Si tú tienes un maquito, Jorge, para que me lo regales. Yo te lo estoy dando. Porque en la pieza que yo tenía, yo me robaba el wifi. Ah. Sí, pero el dueño se dio cuenta que estaba lento y a mí le cambió la clave. Tú sabes que aprovechando la visita de Jason, es alegórico. Sería bueno, Jorge, como que un par de gente llamaran y dijeran cosas que dan miedo. Hay cosas que dan miedo, Jochi. Más que yo. Sí. Gente llama y dice, cosas que dan miedo. ¿Qué dan miedo? Sí, cosas, esto da miedo. Bueno, no, o mejor dicho, que te dan miedo, sí. Porque hay cosas que a ti te puede dar miedo, a mí no. Exacto. Sí. Cosas que dan miedo. A lo buenas. 809-540-165. Buenas. Buenas. Ay, mi madre, qué miedo. Cosas, buenas. Cosas que dan miedo. ¡Aló, buenas! Tengo miedo cuando entró Jason. Sí, buenas. Sí. Tengo una queja antes de decir lo que da miedo. Venga. Antes que todo, antes que la queja, Jochi, pero mira, yo vi a Ivonne, pero usted dice que el amor, pero Ivonne y Diana está guácata. ¿Pero de quién tú estás hablando? ¿De Ivonne o de Diana? ¿De quién? De Diana, que me confundí el nombre. De Diana, que te vio y está dura, que tú estás dura. Diana está como el vino. ¿Cómo está el vino? Oh, mientras más viejo, más bueno. No. Yo me dejo tomar, me dijo vieja. A lo buena. Pero gracias por lo que me toca. Cándome la gestión. A lo buena. Añejo, dígame. Añejo. Buena. ¿Qué te da miedo? No hay algo que me dé más miedo. Hablamos cuando tú llegues. Maestro, eso da miedo. Yo tengo lo que me da mucho miedo, Jochi. Por ahí, en favor de Diana. Tenemos que hablar. En favor de Diana. Diana lo que es una enjoveciente. Ay, qué lindo, don Jorge. Aumente ese mío. Qué bello. Wow. Podemos mira terminar otro, el programa en ese instante. Míralo ahí. Mira otro enjoveciente. Seguro. Además, tú vino más efebo que nunca. Lógico. ¿Y dónde era que estaba? Yo no sabía. En las terrenas. Ay, pero. En la galera. Yo sé que era algo terminado en era. Con Diana se cumple el enunciado. ¿Cuál? Que hay que envejecer lo más joven posible. Ay, pero qué lindo, ¿sabes? Se puede terminar el programa. Sí. Mira. Ese hombre de año. Ay, Dios, mira, nos recamos en la oreja, don Jorge, con el machete. Ay, Dios mío, se puede lastimar. Ay, Dios.
Jason, que eso es mala educación. ¡Ay, mira, limpiando! Ay, Dios. ¡Ay, Dios mío, las cosas del mismo golpe!